Os voy a dar esta mañana un anticipo de una serie de artículos que voy a publicar en el mes de agosto en Expansión. Y es que me llamaron y me pidieron que escribiera un artículo todos los días durante el mes de agosto. Y me pareció una aventura divertida. Y entonces se me ocurrió una de las frases más famosas para explicar por qué no podemos ser libres, que es la frase lupus est homo homini. El hombre es un lobo para el hombre. Y es una frase que pronunció Plauto, que no es un perro, hace 22 años. Siglos. Y la historia de la humanidad ha dado muestras de tanta violencia que resulta difícil no secundar al gran poeta latino. Y por eso, desde hace milenios, se ha extendido por el mundo la más venenosa de las ideas contrarias a la convivencia humana pacífica y en libertad. A saber, que no puede ser, que es imposible. En términos políticos, la idea de que los defectos del individuo libre, en particular su egoísmo y su agresividad, le impiden anudar relaciones con sus semejantes. Esto se plasmó en la imagen del Leviatán de Thomas Hobbes. A veces se atribuye al propio Hobbes la frase el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Para Hobbes el hombre es enemigo del hombre y el estado de naturaleza, aquel donde somos libres, donde cada cual se suministra su propia seguridad gracias a su propia fuerza, es un estado de conflicto permanente. Y en el párrafo más famoso del libro, dice que no hay economía, no hay riqueza económica en libertad, porque como la libertad está asociada a la inseguridad en la propiedad impide que se genere riqueza, por lo tanto, la libertad está asociada con la pobreza. Pero lo peor, dice Hobbes, es el miedo constante a una muerte violenta. Y la vida del hombre, dice, es solitaria, pobre, repugnante, brutal y corta. The life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short. Es difícil ponerlo mejor y de manera más bestial. Sin embargo, desde Plauto existe la opinión contraria. Y el muy desvalorizado Séneca dijo que el hombre es sagrado para el hombre. Y Adam Smith, cómo me gusta citar a Adam Smith en esta compañía, cómo disfruto enormemente. Dijo Adam Smith en la primera página de la teoría de los sentimientos morales, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Voy a intentar probar esta mañana que el pensador estoico y el moralista economista escocés, muy admirador de los estoicos también, estaban en lo cierto, y voy a revisar una serie de crisis y de conflictos que supuestamente prueban que el ser humano es un homini lupus, para ver cuánto hay en ello de realidad y cuánto de ficción. La idea de que los conflictos y las crisis no exigen la intervención de las administraciones públicas, o están creados, o animados, o prolongados por esa misma intervención, no es una idea mayoritaria. Al contrario, la expansión del poder a lo largo de toda la historia, y en particular en el último siglo,
ha venido amparada por la posición contraria. Y una vez y otra vez se nos repite el mismo mensaje. Si el Estado no interviene, si no recorta y no limita nuestra libertad, el desenlace es un desenlace desastroso. Es una falacia perdurable, de otra cosa porque olvida la frase completa de Plauto que os voy a leer. El hombre es un lobo para el hombre cuando desconoce quién es el otro. Cum qualisit non novit. Es curioso que esta segunda parte de la frase no sea recordada, ¿no? Como si no pudiéramos conocer al otro, como si no nos interesara conocer al otro, como si de entrada no tuviéramos un impulso a intentar entender cómo son los demás, ¿no? Primer conflicto. El del estado de naturaleza, claro, el de Hobbes. La guerra y la paz. La violencia entre los hombres es tan antigua como Caín. No parece haber cesado. Y periódicamente hay algunos periodos, estoy pensando en la primera mitad del siglo XX, que son verdaderamente bestiales a la hora de registrar muertes violentas, ¿no? El pacifismo, que es un ingrediente del liberalismo, en nuestro tiempo se identifica con los contrarios. Los intervencionistas son los pacifistas, ¿no? ¿Quién ha hablado más de paz en España en las últimas décadas? Pues Rodríguez Zapatero, ¿no? ¿Los acordáis? Que hablaba de la ansia infinita de paz. Hay gente que no solo es intervencionista, sino además cursi, que es casi peor. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estas guerras, las guerras más terribles, han sido llevadas a cabo por el Estado. Nadie ha arrastrado a más gente a la muerte violenta que ese ente que presuntamente creamos los humanos para evitar la guerra. Se dirá que la violencia es inherente a la naturaleza del hombre, como animal que es. Y en efecto, los animales ejercen violencia, se devoran para alimentarse y se matan por otras razones, como el territorio, la comida, el poder sobre las hembras, sobre las manadas. Sin embargo, esa lógica salvaje, que a menudo es asimilada con el comportamiento humano, no lo refleja. Porque los humanos somos distintos de los animales en un aspecto crucial. No solo podemos relacionarnos de modo pacífico, sino que lo hacemos. Lo hacemos crecientemente y en provecho recíproco. Como decía Adam Smith, nadie ha visto nunca a dos perros intercambiando unos huesos. El comercio es una institución milenaria derivada de dos instituciones también milenarias que fueron abrazadas por los humanos porque llegaron al convencimiento, como decía Hayek, que eran útiles: la propiedad y los contratos. Y estas instituciones integran una malla asociativa que desde tiempos remotos contribuyó a contener la violencia. No a aniquilarla. Yo no estoy jugando aquí a una especie de paraíso terrenal. Digo, contener la violencia. El progreso tecnológico, la extensión de la agricultura, la urbanización, la mejora del transporte, promueven la civilización y la prosperidad, y esto desemboca en una noción optimista e ilustrada. Y es la idea de que la paz se podía generalizar y que las relaciones humanas podían ser solo las pacíficas y las persuasivas del mercado. Lo que llamaban los franceses le doux commerce, el dulce comercio, frente a las relaciones sanguinarias de la guerra. El siglo XIX, que fue un siglo comparativamente pacífico, en comparación a lo de antes y sobre todo a lo de después, pareció animar esta idea.
Sin embargo, el poder político, el principal protagonista de las guerras, como digo, se extiende durante ese siglo liberal, se embarca en clásicas campañas animadoras de conflictos, como el imperialismo o el proteccionismo comercial, y el desenlace fue, como os comenté antes, ese terrible periodo que va entre 1914 y 1944, 45 con las bombas atómicas. Desde entonces, el número de víctimas mortales de los estados bajó, mientras que el peso de esos estados en la sociedad alcanzó niveles inéditos. Esto es algo que estudiamos Juan Ramón Rado y yo en el libro El liberalismo no es pecado, en el último capítulo. Lo vemos que sí, el Estado mata, pero no mata siempre igual. Y desde luego mató mucho más en la primera mitad del siglo XX que en la segunda, por ejemplo. Los partidarios de esa coacción, que siempre son abnegados pacifistas, como digo, emplean para justificarla una retórica bélica. Siempre están luchando. ¿Lo habéis visto? Siempre es lucha. Una lucha, lucho por una cosa, lucho por otra. Siempre están utilizando este lenguaje. Probablemente se debe esto a que la legitimidad de las guerras convencionales, sospecho que colapsó después de 1945. La defensa, que es un servicio público que, como todos, podría ser privado, continuó legitimando la política, que también es el combustible de los enemigos violentos de los estados. Y así los estados siguen creciendo para defendernos de los terroristas, que matan por motivos políticos, para las guerras modernas, que acumulan armas para que los estados, que antes decían que eran indispensables para la paz, ahora digan que deben armarse para estar tan armados, tan armados, tan armados, que el uso de las armas sean tan letal, tan letal, tan letal, que no las usen. Clausewitz dijo, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Me pregunto si igual no es cierto lo contrario. Y en todo caso resulta paradójico que el Estado sea considerado garante de la paz y la libertad cuando su norma más bien es quebrantarlas, más o menos, y cuando a él le conviene. Segundo conflicto, que me encanta este. Los hombres contra las mujeres. Si el Estado fue y es considerado la única solución posible para resolver el enfrentamiento supuestamente inevitable entre los hombres, ahora resulta que es imprescindible para remediar un enfrentamiento supuestamente inevitable entre los hombres por un lado y las mujeres por otro. Hay que tomarse un respiro ante consignas de este tipo porque son completamente absurdas y sin embargo son universalmente admitidas. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió que hay un conflicto entre los hombres y las mujeres? ¿A quién se le puede haber ocurrido semejante disparate? Los hombres nunca hemos peleado contra las mujeres. Más bien, nos peleamos entre nosotros por las mujeres. Y lo sabéis, las chicas lo sabéis, brujas, lo sabéis. Lo sabéis. Y sin embargo, se nos asegura que hay un choque de intereses que hace que la realidad sea la contraria. Y que la mujer se encuentre no solo sometida al hombre, sino impedida por él para lograr su desarrollo personal y realización profesional. La mitad del mundo está cruelmente postergada por la otra mitad. Obviamente, la intervención del Estado es imprescindible para contribuir a la liberación de la mujer. Y la puerta, una vez que la abres, es infinita para todo tipo de ejemplos de coerción, salarios, cuotas, en fin, lo que queráis. En realidad, la liberación de la mujer, entendida como acceso al mundo laboral sin discriminación, no es ninguna conquista política ni legal, sino posiblemente la consecuencia no deseada más importante del progreso técnico, que consiguió, hace no mucho tiempo, romper la estricta y milenaria vinculación entre trabajo y fuerza.
Esta vinculación está en la base de la superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Por qué? Y porque los varones somos más fuertes que las hembras. La tecnología acabó con eso a grandes pasos y hoy en día prácticamente no existe ningún trabajo en donde la fuerza sea el ingrediente fundamental. Y por eso las mujeres pueden hacer, si quieren, pueden hacer prácticamente lo mismo que los hombres y lo hacen. Y precisamente cuando lo estaban haciendo, si precisamente cuando estaban logrando romper la discriminación por la fuerza y estaban logrando abrirse camino en un mundo laboral que durante siglos les había estado vedado, ahora es cuando aparece la política y los grupos de presión dispuestos a luchar a favor de los derechos de la mujer. Como dice el tango, mentira, mentira. Son las mujeres, ellas y no el poder, las que han conseguido salir adelante. Y su mérito quedaría desdibujado si ahora resultara que no iban a ser capaces de hacerlo sin la violación de libertades y contratos a cargo de las autoridades. La forma de comprender que este supuesto conflicto en realidad es un timo es preguntarles a las propias mujeres y que trabajan y desarrollan carreras profesionales si las ayudas, las intervenciones y las cuotas les parecen bien para ellas, no para otras mujeres, para ellas. No las aceptan, y con toda razón, porque esas cuotas y esas ayudas son degradantes, son caramelos envenenados que, socapa de ayuda, subordinan y someten a la mujer a la férula del poder. Con el más popular de los fetiches de la política contemporánea, el fetiche de la igualdad, se pretende negarle a la mujer el orgullo de poder abrirse camino compitiendo con todos, con otras mujeres y con otros hombres en pie de igualdad, precisamente ahora cuando eso es posible por primera vez de manera masiva. En realidad, no se quiere la igualdad en libertad, sino la igualdad en sumisión. No se quiere que la ley nos trate por igual, sino que nos haga iguales a la fuerza. Y esa igualdad es, esa igualdad forzada y falsa, es presentada como un gran avance social, cuando solo es un avance político a costa de la libertad de todos. Debería decir de todos y todas. Tercer conflicto. Individuo versus sociedad. Desde que los hombres existieron, han vivido en grupos. Han vivido en lo que se llama sociedad. Por cierto, fijaros qué bellísima definición de sociedad tiene el diccionario de la Real Academia. Agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. ¿Ya? Cuando se identifica lo social con lo político, esto no tiene nada que ver con la política, esto que acabo de leer. Durante el larguísimo periodo que media entre la aparición de los primeros homínidos hace 2 o 3 millones de años hasta la llamada revolución neolítica, en torno a 8.000 o 9.000 años antes de Cristo, los seres humanos vivieron en grupos muy reducidos y nómadas, como sucede con otros animales, que subsistieron mediante la caza y la recolección. El neolítico viene marcado por la transición a la agricultura y la ganadería, que empiezan a practicar comunidades sedentarias, algo más amplias en una primera etapa, basada en la subsistencia, y después mucho más amplias cuando se pasa de la subsistencia al comercio. Este gran salto en la forma de organización humana nos permite hablar a partir de entonces de sociedades y no ya de tribus, clanes, hordas o cualquier otra categoría grupal humana propia del paleolítico.
Es un salto asociado al progreso económico, cultural, tecnológico, etc. Sin embargo, prácticamente desde sus orígenes hasta la actualidad, no solo la sociedad fue motivo de recelo, sino que también lo fue su plasmación territorial, el odio a la ciudad. En mi diccionario políticamente correcto digo que ciudad es ese infierno donde todo el mundo quiere vivir. También se odia a las instituciones que hacen posible ese progreso. Desde la propiedad privada y los contratos de todo tipo, incluyendo la compraventa, pero también el matrimonio, hasta todo tipo de tradiciones, valores morales y, por supuesto, también la religión. Lo que había liberado al individuo del atraso fue considerado un retroceso y se planteó un conflicto entre el individuo y la sociedad organizada mediante la evolución de acuerdos voluntarios. En cambio, el progreso fue visto ya desde los antiguos griegos como la sociedad organizada por el poder, por un grupo esclarecido, valiente y generoso que se sacrifica en aras del bien común. La labor de ese poder consistía en limitar, más o menos, las instituciones que rodeaban al individuo, alegando que lo sometían de modo cruel e irracional. Y ahí está el viejo odio a la familia, por ejemplo. De ese conflicto inventado entre individuo y sociedad, brotó un conflicto muy real entre la libertad individual y el poder. Dada la abstracción de la noción de sociedad, se la asimiló directamente al Estado, al que se rodeó de los atractivos característicos de las proto-sociedades. Esto es lo que estudia Hayek en La fatal arrogancia. En particular, la organización consciente de la colectividad en torno a objetivos comunes. No hay nada más atractivo que eso. Vamos a hacer algo todos juntos, ¿no? El contraste con la sociedad abierta no puede ser más claro. La comunidad antigua tiene objetivos comunes, la sociedad abierta moderna tiene reglas comunes. La diferencia es sustancial, como decía Constant, la libertad de los modernos no estriba en participar en el diseño y consecución de objetivos comunes, sino en la libertad de cada uno para señalar y perseguir nuestros propios objetivos dentro del marco de un respeto a las reglas. Esta tensión entre lo moderno y lo antiguo marcha con buen pie. Lo vemos todos los días en la pasión que tienen los enemigos de la libertad por organizar hasta los detalles más nimios de la vida cotidiana y por recelar de las instituciones que hacen a las mujeres y los hombres libres, desde la propiedad hasta la familia, etc. Lo vemos en la completa distorsión de las nociones de normas, reglas, derechos, leyes, que lejos de respetar la evolución de las convenciones con libertad, arrasan con esa misma libertad si no está organizada por los políticos, por las autoridades. Cuarto conflicto, ricos versus pobres. Nada menos que Jesucristo pronosticó que pobres iba a haber siempre. No dijo que su número iba a reducirse significativamente 20 siglos después y que el número de los ricos iba a aumentar de modo apreciable. Seguro que de haberlo dicho lo habrían crucificado antes. La pobreza y la enfermedad y la adversidad han sido condiciones usuales de la población, mientras que la riqueza, la salud y el bienestar han sido anomalías durante buena parte de la historia, que registra apenas débiles mejoras hasta el año 1800. A partir de entonces, todas las curvas enfilan hacia arriba, desde renta per cápita, esperanza de vida, alfabetización, hasta la estatura de las personas. La hambruna y las enfermedades fueron habituales hasta muchísimos siglos después de Cristo. Recordemos que en el siglo XIV la peste negra mató a la tercera parte de Europa. Y algunos siglos después, a principios del 17, el 10% de los londinenses murió por la peste. En los últimos 200 años esto ha cambiado completamente.
Ya no hay pestes letales a esa escala y el hambre es un fenómeno por primera vez focalizado y minoritario. En nuestro tiempo, la causa principal de las muertes masivas no ha sido la pobreza, sino el Estado. Tanto por las guerras como por sus también devastadoras políticas antiliberales. No es el clima ni la sequía lo que impiden que haya comida en Corea del Norte o medicinas en Cuba. Estos fenómenos no siempre han sido bien comprendidos y por eso se insiste, primero se insiste en negar la reducción de la pobreza, lo que es verdaderamente asombroso. Se habla todo el tiempo que del hambre cada vez hay más pobres, cada vez hay más hambrientos. Es simplemente mentira. La otra cuestión que se hace es vincular riqueza con pobreza, demonizando la primera, sosteniendo que la primera causa la segunda y sosteniendo que la coacción política y legislativa es el mejor remedio contra la extensión de la pobreza. Hemos vivido tantos miles de años rodeados de miseria que resulta esperable quizá esta incomprensión de la riqueza o la idea de que no puede haber en realidad creación de riqueza, ¿no? Sino que toda riqueza mayor tiene que venir provocado por una pobreza mayor. Y de ahí la famosa frase, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Solo lo primero es verdadero. Porque en términos históricos comparativos, los pobres son cada vez menos y son cada vez menos pobres. Así como los fundamentos de la riqueza, que son la libertad, la justicia, la propiedad, el comercio, son oscurecidos, se subraya la hostilidad entre ricos y pobres, lo que en realidad no tiene ningún sentido. En condiciones de libertad, nadie se vuelve empobrecido porque alguien se vuelva rico, porque en el mercado es imposible enriquecerse arruinando al prójimo. Las transacciones libres enriquecen a todas las partes porque si no, no tendrían lugar. Y sin embargo, y mucho más en tiempo de crisis, subsiste el bulo que enfrenta a Wall Street con Main Street, ¿no? Lo acaba de decir Krugman en su último libro. Hay un 1% de privilegiados que vive a costa del 99% restante. Por cierto, eso de que el 1% de la población es la que invierte en bolsa es mentira. Somos un porcentaje muchísimo, muchísimo mayor. Solo la explotación se generaliza si cuenta con la intervención del gobierno, precisamente el que puede arrebatar a los ciudadanos su riqueza mientras lagrimea, como hizo también Rodríguez Zapatero en su afectado final del discurso de investidura, con el amor al bien y al mejoramiento social de los humildes. Una joya el tío este. Y a continuación procede a practicar la política característica de los socialistas de todos los partidos, que es fomentar el conflicto, avivar el sectarismo y empeorar la situación social de los humildes a los que no se les deja ya ni ir a los toros ni fumar. Último conflicto. Empresarios versus trabajadores. Esta es una variante del conflicto entre ricos y pobres y es una falacia que brota de una doble convicción. Por un lado, el empresario ha de explotar al trabajador para obtener un beneficio. Por otro lado, la desigual e injusta relación entre ambos es irreparable en ausencia de una intervención política. El misterio de la valorización del capital es tan antiguo como el misterio de la valorización del comercio. No por nada fue incomprendido durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que cambiando el mismo objeto de manos, sin producirlo, el mismo, aumente la riqueza? No podía ser. Por lo tanto, el lucro del comerciante debía ser, y lo fue durante siglos, motivo de sospecha. Claro, cuando lo que se compra y se vende no es una cosa sino el trabajo humano, la antigua confusión de la suma cero arrecia. ¿Cómo es posible que ganen
tanto el empresario como el trabajador. No puede ser. Por lo tanto, lo que gana el primero es a costa del sudor del segundo. Esta fantasía alcanza su máxima elaboración en la teoría del valor marxista, la que Mauricio Rojas y yo creímos en alguna oportunidad. Digo, para que veas que todo el mundo puede caer en toda clase de disparates. ¿La idea cuál es? Que no hay creación del valor, dice Marx, si no es a través del trabajo, o más precisamente la fuerza de trabajo asalariada. El capital no crea valor, dicen los socialistas, y por tanto los ingresos del capitalista son motivo de sospecha. Tienen que venir de la explotación del obrero. Sin embargo, el capital es creador de valor, es gran creador de valor, mediante la creación de bienes económicos, es decir, bienes demandados por la gente para satisfacer sus necesidades, como sabemos. Esta creación requiere pagos anticipados para adquirir factores de producción que se destinan a producir bienes y servicios para el público. Este proceso creativo es visible en el caso del empresario, pero en realidad rige para todos los participantes en la generación de riqueza, también para los trabajadores, que han de asignar recursos no para consumirlos directamente, sino para invertirlos en aprender un oficio, pues estudiar una carrera. Al hacer eso, están acumulando capital humano que les servirá para lo mismo que le sirve el capital al empresario, para producir cosas valiosas para los demás. Claro, me diréis, el empresario obtiene por su capital más beneficio que el trabajador por el suyo. Eso sucede así por regla general y por una sencilla razón, porque el capital del trabajador tiene menos riesgo de pérdida y la gente suele tener poco apego a arriesgarse y a perder mucho. Pensemos un poquito en esto. La diferencia entre el empresario y el trabajador es que el empresario puede perder todo su capital. Todo. Monta una empresa, cierra y lo perdió todo. El trabajador pierde su empleo, pero no todo su capital, ¿eh? Un camarero cuyo bar cierra sigue siendo camarero. Sigue siendo una persona que conoce un oficio, que es el de servir las mesas. Y lo mismo para una ingeniera. Su empresa de ingeniería puede cerrar, pero nadie le va a arrebatar a ella su título de ingeniera, ¿eh? Ese capital con el cual se ganaba la vida en la empresa que cerró le sirve exactamente igual para ganarse la vida en una empresa nueva. De ahí que en el mercado la relación entre empresarios y trabajadores sea una relación de cooperación en beneficio mutuo y no de explotación. Y sin embargo, aún sin creer en las patrañas del marxismo, el pensamiento predominante sostiene que esa relación no es igualitaria y que el poder del empresario es tan superior al del trabajador que el Estado debe intervenir para equilibrar esa desigualdad e impedir cualquier abuso. Esta extendida ficción, relacionada con otra antinomia, que es poder político o poder económico, que espero escribir en el futuro, avaló una enorme intervención en los mercados de trabajo, que va desde la imposición de costes de contratación y despido hasta salarios mínimos, una pléyade de regulaciones hechos basados en esta misma idea, de desigualdad. La noción de desigualdad que tiene que corregir el poder está íntimamente encarnada en el pensamiento predominante, incluido el de los propios empresarios, que en un apreciable número se sienten culpabilizados por obtener beneficios. No creen que sean ingresos de verdad genuinos, como el ingreso del trabajador, e incluso llegan a reclamar subidas de impuestos o asignación de más recursos de sus empresas a pagarle al Estado toda clase de costes y de pagos para arreglar esta injusticia. Entre tanta falsa conciencia, lo que hace es crecer el Estado, claro, a expensas de los ciudadanos, su libertad, su dinero, su prosperidad y su empleo.
Muchísimas gracias.